Hola amigos, para nuestras pastas de café vamos a empezar disolviendo el café instantáneo en agua caliente. La mantequilla la ponemos un momento en el microondas y ya la tenemos blandita. Muy bien, vamos a empezar incorporando el azúcar glass. Que si podéis usar azúcar normal, pues sí, también, pero quedan las pastas más finas con el azúcar glass. Usamos una varilla y poco a poco vamos integrando el azúcar glass. A continuación, veis el café que hemos disuelto anteriormente, lo incorporamos también. Seguimos varillando, que se integre todo bien. Bueno, ya lo tenemos. Un poquito de sal, poquito, pero siempre bueno. Potencia sabores, dicen, es verdad. Bueno, los huevos. Y vamos a seguir integrando. Es bueno que esté todo aproximadamente a la misma temperatura, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque si los huevos entran demasiado fríos, ¿qué hacen? Solidifican la mantequilla que hemos integrado antes, ¿de acuerdo? Venga, ya lo tenemos. Estamos ya terminando de cernir la harina. Incorporamos el polvo de almendra y mezclamos bien. Y ahora lo que vamos a hacer es unir las dos mezclas. Por un lado la harina, como veis, con el polvo de almendra, y por otro un poco la fase más líquida, con la mantequilla, huevos y demás que hemos integrado anteriormente. Ahora estáis observando que he cambiado la varilla, no la uso y tengo una espátula de madera. Para esta mezcla es mejor usar una espátula de madera. Mirad, una boquilla rizada del 10, ¿veis? Muy bien, ¿qué voy a hacer con ella? Bueno, estoy cargando la manga pastelera, porque ya sabéis que las pastas de café son pastas que se llaman de escudillar, es decir, de tirar con manga. Bueno, estoy haciendo piezas de unos 6-7 centímetros y al final, como veis, hago así como un pequeñito rosetón. Bueno, pues vosotros como os guste más. Al horno, 180 grados, 9 minutos. ¡Wow! Ya están aquí. ¡Qué buena pinta, eh! Estoy derritiendo chocolate negro. ¿Veis? Un poquito en el microondas, con cuidado que no se os queme, ¿eh? Y mojo un poquito la pasta, escurro, ¿eh? Que si no, luego después todo queda aquí en este enrejillado que he puesto sobre una bandeja, de forma que podría recuperar el chocolate sobrante, ¿eh? Muy bien, pues así hago con todas, ¿eh? Ya está, a descansar ahí. Tengo también chocolate blanco, ¿veis? Bueno, da igual, en el microondas lo dejamos blandito. Y este lo estoy poniendo, como veis, con una manga de estas pequeñitas de decorar, ¿eh? Bueno, ahí un poco a vuestra elección. Y creedme, amigos, difícilmente probaréis pastas más ricas que estas. Probad a hacerlas. Un abrazo y hasta la próxima.